Bienvenidos a mi video sobre los buñuelos de viento. Los buñuelos de viento son postres populares a través de todo el mundo hispanohablante, pero tienen origen español. Estas meriendas se comen ambos cotidianas y durante fiestas especiales como la Navidad, el Año Nuevo y la Semana Santa, porque se creen que tienen suerte. Aquí se pueden ver unos ejemplos de las fiestas en que se comen buñuelos. Ahora, suficiente sobre la historia. A cocinar. Necesitamos media taza de harina de trigo, una cuarta taza de mantequilla sin sal, dos huevos, media cucharadita de vainilla, una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal, media taza de leche y un poco de canela. Entonces, en un cacerola caliente se mezclan todos excepto por la harina y los huevos. Cuando la mantequilla ha derretido, la harina se añade y se mezcla en masa. Después, en un tazón, se mezclan la masa y dos huevos como así. Luego se separan en bolitas y se fríen hasta que adquieren un color dorado. El siguiente paso es opcional, pero la mayoría de personas enrolla sus buñuelos en una mezcla de azúcar y canela. Final, los buñuelos son listos para comer y también se pueden sumergir en chocolate o crema pastelera. En mi caso, uso Nutella. Entonces, gracias por ver y buen provecho.